buenos días, muchachas. ¿Cómo están todas ustedes? Y espero que todas se encuentren súper bien. Yo colando mi cafecito, limpiando la meseta de la cocina. Buenos días, yo me acabo de levantar. Feliz jueves. Ya casi se termina la semana. Buen provecho si están tomando café. Miren qué taza más hermosa. Yo les dejé ahí en Instagram a todas ustedes un videito bien cortito que yo estuve ayer en la ciudad. O sea, nosotros, yo les digo así, la ciudad, en la calle del sol. Espérense. Está buena de azúcar. No, me falta un chingo. Miren, yo estuve ayer en la ciudad, en la calle del sol, resolviendo algo, haciendo una diligencia. Y pasé por la tienda 2010 a ver qué había ahí de Navidad y así. Pero no me llevé el celular con el que yo grabo. Yo andaba con el otro celular, con este no andaba. Y entonces con ese grabé un poquitito y se lo subí a Instagram. Ahora sí. Ahí, muchachas, miren cuántas cosas bonitas que hay en la tienda 20 y 10. Mucha, mucha mercancía. Hay muchas tazas preciosas. Preciosa. Yo compré esta y otra que le voy a mostrar ahorita. Y hay otra de gnomos. Ay, vayan a ver ese videito cortito ahí en Instagram que yo le publiqué. La que no sabe, mi Instagram se llama Patricia y algo más, igual que el canal. Le quiero poner así mismo a Facebook. Voy a ver si lo hago hoy. Si el chiqui, como está malo de la gripe, no está yendo al trabajo. Le voy a decir ahorita que me haga eso, por favor. Que me le cambie el nombre a mi Facebook. Entonces, miren, muchachas, les decía que ahí hay cosas bellísimas. También en la tienda, a la que no han comprado sus cosas de Navidad. Y más o menos los precios están asequibles. Hay muchas cosas bonitas ahí en 2010 y en La Bomba y La Sirena de la calle del Sol. Sí, muchachas, vayan. La que no han comprado sus tacitas, sus adornitos. Hay muchas cositas chiquitas, bonitas para decorar a 69, a 59, para decorar los árboles o cualquier espacio de su casa en 2010. Chequeen bien toda la tienda porque por todas partes de la tienda tienen mercancía navideña. Yo andaba en busca también de unas flores porque yo, muchachas, no voy a poner flores de Pascua. No, yo voy a decorar con rosas. Y hay unas suculentas. ¿Suculentas? No, mentira. Ay, Jehová, ¿cómo le llaman a esas flores? Que es hortensias. Hay unas hortensias, unos paquetitos de hortensias rojas. La que va a decorar también con flores, que no va a decorar con flores de Pascua. Hay unos paquetitos de hortensias, muchachas, miren. Yo creo que son a 169 pesos, pero bellísima. Hay blanca, hay rosada, hay roja, pero yo no podía comprar la de esa porque yo voy a decorar con rosas, entonces no puedo mezclar. Si voy a poner rosa, no voy a poner hortensia. Pero bellísima, y un rojo lindísimo, lindísimo. Y el paquetico trae mucho. Déjenme irme a sentar allí, muchachas, porque quiero hablar algo con ustedes. Es un tema. Voy a hablar poco y no quería tocar ese tema. Me senté aquí en el comedor para decirle algo, muchachas. Ese tema yo no lo quería tocar, pero ¿qué pasa? Que anoche yo estaba viendo un video de mi amiga Joanny Vlog. Y ella en su video habló de eso, habló algo de eso. Así que si ustedes quieren ir a ver el video de Joanny, pasen por allá por su canal, se lo voy a estar dejando por ahí. Joanny Vlog. Miren, muchas de ustedes saben, es rápido que voy a hablar. Muchas de ustedes saben que pasó la tormenta Fiona por nuestro país y que acabó por el área de Higüey, El Ceibo y todos sus alrededores por ahí. Hubieron mucha gente que lo perdieron todo. Nuestra compañera de plataforma, Joana, contigo, lo perdió todo, todo.
A nosotras, las youtubers dominicanas, nos han hablado muchísimo de nosotras, muchísimo, muchísimo, muchachas, de que no le hemos ayudado, de que esto, de que aquello, que U, que A, de todo han hablado por esta plataforma de nosotras. Yo sé que ustedes no. Le doy muchísimas gracias a mi Padre Celestial porque mis suscriptoras no son mujeres que andan averiguando chisme, que andan criticando, que andan esto. No, mis suscriptoras me dejan gracias, le doy a ese gran poder de Dios que son mujeres que me dejan muchas bendiciones, me contribuyen con el canal, me dicen si eso se ve mal, que lo ponga de otra forma, que así se va a ver mejor, y me lo dicen de buena manera. Le doy muchísimas gracias a Dios por cada una de ustedes. Y espero que Dios me la bendiga cada día más y que sigan así. Que mis suscriptoras, gracias a Dios, no me dejan comentarios malos, ni negativos, ni nada de eso. Muchísimas gracias a todas ustedes por sus lindos comentarios. Y le aclaro todo esto a ustedes, no porque a mí, gracias a Dios, en mi canal no me han dejado ningún tipo de comentario con respecto a Johanna Contigo. Gracias a Dios, no. Pero me da como tristeza saber que no están juzgando sin saber qué uno ha hecho, quién se ha comunicado con ella, quiénes la están ayudando, quiénes la han ayudado. Me da mucha tristeza porque nosotras, todavía yo no le he mandado mi aporte, no, porque no puedo decirlo. Sí lo voy a hacer, pero en su momento adecuado. Ya hay muchas que lo han hecho, compañeras mías de esta plataforma. Lo que pasa es que ya no lo han dicho porque, mire, lo que usted hace con la mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda. Nosotras sí hemos estado al pendiente de ella. Yo por vía de Nelly, de Decorando con Nelly, sé de ella, porque yo no hablo con Johanna. Sí he visto sus videos. Yo la he apoyado viendo sus videos completitos, sus anuncios y todo. Todavía no he aportado con un granito de arena. Todavía no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer. Pero no, le digo esto, muchachos, porque miren, no han dicho ni que, ay, que ustedes no han ayudado a Johanna, que ustedes esto. Sí, muchísimas. Pero que yo, si por ejemplo, Giovanni, que le envió algo por Ver Mi Cargo, Giovanni no tiene que decir, le envié a Giovanni un pote de vitamina, le envié esta tijera, le envié esta EGA. Ella no tiene que decir lo que envió. Ella hizo lo, recogió lo que quiso, no sé si fue que le hizo una cajita con algo, porque ni yo sé, ni me interesa saber qué ella le mandó a Giovanni. No, eso solo lo tienen que saber ella, que se tomó su tiempo de preparar lo que fuera para enviárselo por Mi Cargo. Eso es lo importante. Y que Dios la va a bendecir tanto a Johanna Contigo como a Giovanni por el aporte. Pero lo que usted hace con la mano derecha no tiene por qué saberlo a la izquierda. Yo no gano nada con venir aquí a pararme delante de mi cámara a lamentarme lo que le pasó a ella, no, con lamento, ella no va a resolver. Bueno, eso era todo. No voy a hablar más de eso. Miren, en la mañana de hoy, yo, aunque ya es un poquito tarde, van camino a las 11 de la mañana y ahora es que yo me estoy tomando el café. Porque yo le comenté, muchachas, en el video que ustedes vieron, limpiando yo la sala, que me dolía la cabeza. Ese día yo me tomé dos calmantes y gracias a mi suscriptora Miquelina, que me dijo, ay, no debiste de haberte puesto a limpiar el piso, te dolía la cabeza. Sí, Miguel, pero mira, yo me tomé dos calmantes. Después que me desayuné y gracias a Dios que me mejoré. Gracias, mi amor, por preocuparte por mí. Además, mira, Miguel, yo, ese limpiador de cerámica, si uno lo trata de lejos, no, él huele. Pero no tanto. Y yo me puse mentol en la nariz para que no me diera el olor. Y cuando lo ligué con agua, pues ya no. Pero gracias, mi amor. Gracias por quererme, por tenerme pendiente. Mira, entonces, muchachas. Ayer jueves. No, hoy es jueves. Ayer miércoles. Yo
que tenía pensado limpiar este piso de la terraza. Y dije, no, no lo voy a hacer. No me sentía con ánimo, no lo hice. Pero hoy sí me voy a poner ahora mismo, muchacha. Me voy a poner, la voy a dejar a usted un momentito, porque yo hoy le voy a pegar manguera al baño. Y quiero también limpiar este piso y ya salí de eso. Para mañana viernes solamente me va a faltar un poquito de la cocina y ya, porque el domingo, mi amor, déjenme decirle que yo voy a decorar mi frente de Navidad. Miren lo que yo tengo ahí. Esos son tres campanas, miren, tres campanitas que yo estoy haciendo. Esas son tres canastitas que yo las compré en el Navidón a 30 pesos. Y voy a formar como si fueran tres campanas con ellas, con un arreglo que voy a hacer en la marquesina. Y ahí la tengo ya. Eso fue muy fácil de hacer, muchacha. Miren, usted compra su canastita. Yo la compré de rojo. Le abrí un hoyito por aquí. Le hice un nudo a la soga para que, mirenlo ahí el nudo. O sea que eso es bien fácil, muchacha, de hacer. No sé si ahí, miren el nudo ahí. Entonces aquí en esta punta yo tengo unas bolas de hielo seco. La voy a pintar de dorado, le voy a abrir un hoyito, le pego silicón, entro esta parte y va a quedar la bolita guindando aquí, la bolita de hielo seco. Y voy a poner mi campana cayendo en cascada. Ya ustedes van a ver ahí cuando yo lo haga. Entonces anoche, ayer en la tarde, que me puse a hacer eso para tenerlo ahí adelantado. Otra cosa que yo estoy haciendo son estas caritas de gnomo. Yo les voy a enseñar cómo yo la hice. Eso es fácil de hacer, yo sé que muchos de ustedes saben. Y aquí yo le voy a poner una perlita blanca. Y con estas caritas de gnomo, muchachas, yo voy a hacer una guirnalda. Con estas caritas de gnomo, que yo la hice hace tiempo. Yo la estaba ahí toda la noche, me ponía y hacía carita de gnomo. Voy a hacer una guirnalda para ponerla por ahí. Y quiero hacer otra, a una maderita que compré, le quiero pegar una carita de santa con servilleta. Eso yo se lo voy a enseñar a hacer. Pues déjenme ponerme en el tibiritibiri de limpiar bien ese baño, limpiar la terraza y yo la veo más tarde. Acabo de cocinar. Hice un locrio de salami, me lo voy a comer con guineo y refresco, con guineo maduro. Ya limpié el piso, ya la bebí en el baño. Entonces cuando termine de comer, reposo y pinto el baño. Yo misma lo voy a pintar. Claro que sí, yo misma. Es pequeño el baño y eso se pinta rápido. Y son pocos los pedazos de pared, porque la mayoría está con cerámica. Entonces en un ratito yo le voy a mostrar cómo quedó el piso. Cuando termine de pintar el baño, cómo quedó el baño pintado. Y creo que lo voy a decorar. Lo voy a poner de rojo el baño. Voy a ver qué le pongo navideño por ahí. Y más adelante seguimos decorándolo. Le voy a poner poquitas cosas, pero le voy a ir poniendo algo de Navidad. Tengo un solo calor, miren. Yo estoy con esas blusitas, que son blusitas brasieles. Por eso me ven nada más de ahí para arriba. Porque tengo mucho calor. Entonces, buen provecho. Voy a comer y nos vemos ahorita. Muchachas, miren, ya el piso, la junta está limpia. Yo en varias ocasiones les he dicho a ustedes que este piso salió bien malo. Todo eso que se ve ahí, miren, ahí, por aquí. Todo eso es la cerámica que se ha pelado, miren. Se ha pelado. Ellos venden un lápiz. Yo no sé si en Bellón o en Ochoa, que uno le pasa así a la junta. Voy a ver si lo consigo. Para hacerlo, porque imagínense, cambiar ese piso, eso cuesta bastante dinero y no está en nuestro presupuesto ahora mismo. Miren, yo tengo un solo reguero en la mesa del comedor. ¿Qué pasa, muchachas? Miren, ustedes recuerdan todo lo que yo le he dicho a ustedes que yo he pintado en esta casa. Miren, en ese cubo, cuando yo fui a comprar esa pintura, yo fui a comprar una lata. Y el muchacho, donde yo compro la pintura, me dijo, se quiere llevar un poquito que hay en una cubeta, que tiene una lata y un poquito más. Yo le dije, ¿por el mismo precio? Y me dijo, sí. Miren,
Yo he pintado todo lo que yo le he dicho a ustedes en esta casa con esa lata y un poquito más que tenía ese cubo. Y esa pintura se llama, miren. Me voy a mostrar ahora, miren. Esa pintura se llama Crismar. Mírenla ahí. Y eso está en la avenida Yapur Tumín, en el semáforo de Valle Verde 1. Ahí usted da la vuelta, retorna para atrás, por la entrada de la urbanización Lo Maestro, por ahí. Está esa pintura, Crismar. Pero eso es lo mejor de la bolita del mundo. Porque esa pintura rinde, muchachas. Increíble, miren. Yo acabo de pintar el baño, miren. Yo pinté toda esa pared. Déjame decirle qué más. Mire, pinté esa pared. Esa pared ya la pinté, miren. Esa. Pinté esta. Y pinté esta. Pinté la puerta. Y pinté esa otra pared, miren. Todo eso ahí está pintado, miren. Todo eso yo lo pinté porque lo demás es loseta. Entonces, ya aquí voy a empezar a poner las cosas que van en el baño, a acomodar el comedor y todo eso. Así que, muchachas, yo le voy a dejar este video hasta aquí. Gracias por acompañarme. Miren todos los regueros que también tengo aquí en la sala, tan sucia. Ahí. Miren todos los regueros que tengo aquí en la sala. Voy a acomodar todo para darme un baño fresco y ponerme a descansar. Ya lo último que me falta es terminar de apagar esta luz. Terminar de la cocina, de lo poco que me falta en la cocina. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este su canal, Patricia y Algo Más. En el próximo video les muestro cómo puse el baño. Bye, bye, chicas. Las quiero mucho. Cuídense.